por ejemplo, si usted está en re, ¿no? Entonces ya sabe que va a empezar en la 7, ¿no? La, si, do, do sostenido, re, sol, la. Entonces jueguen con los bordones, con los bajos, ¿no? Y arpegios, ¿sí? Porque si ustedes lo tocan así, ¿no? Les va a sonar muy a pop, muy americano, muy, muy a balada. Eso más adelantico yo les explico. Entonces, no, esto de guajira, eso es más un poco arpegiado, digámoslo así, ¿no? O pues ustedes juegan con su, la forma del bordoneo, las líneas del bajo, no sé. Cada uno tiene su estilo, ¿no? Un, dos, tres. Ahora, en modo menor, digamos que estamos en la menor, ¿sí? Entonces lo mismo. En modo menor, entonces los grados son primero menor, cuarto grado menor y quinto grado 7. Eso de la escala menor armónica, ¿no? El Mi 7. Bueno, entonces... Ahora, en el modo menor, por ejemplo, estamos en la menor, ¿cierto? Entonces ya sabe que va a empezar en el quinto grado, o sea, en este caso Mi 7. Ese Mi 7 pues pertenece a la escala menor armónica. Entonces haga pues este llamado así: Mi, Mi al aire, la sexta, Fa sostenido en el segundo espacio de la sexta cuerda, Sol sostenido y llega al La menor. Oh, entonces practíquenlo así. 1, 2, 3. Mi, Fa, Sol, La, 2, 3. Mi, Fa, Sol, La, 2, 3. Mi, Fa, Sol, La, 3. Mi, Fa, Sol, La. Bueno, entonces no olviden. Generalmente es esta parte de ta, ta, ta. Eso es el quinto grado. Usted lo puede mirar así, ¿no? Bien, entonces la progresión en este caso en La menor va a ser La menor, Re menor y Mi 7, ¿no? Entonces hay muchas formas de tocarla también, lo mismo. Entonces, por ejemplo, una progresión básica en guajira en modo menor puede ser esto: 1, 2. Algo muy sencillo, ¿no? Ahora alguien jugará con otros bordones, con otros bajos, ¿no? Dice que cae en el Si, o sea, en la quinta de Mi. O sea, hay muchas formas de tocar esto de la guajira, ¿no? Sobre todo el tratamiento de los bajos, la línea de bajo, ¿no? Pero yo les estoy explicando algo básico. Por ejemplo, entonces... Empiézalo así, sencillo. Ya usted sabe que son arpegios. Los arpegios son estos. Estos son los arpegios. O acordes acá, acá. Eso depende del gusto, de la manera que cada uno quiera interpretar este estilo, ¿no? Inclusive los arpegios lo puede hacer así. Entonces pueden hacer un, dos, a tiempo, como si fuesen corcheas. Ta, 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 ta. A tiempo, ¿no? Generalmente, pues esto cae a tiempo.
combine, ¿no? Eso para las, en cuanto a las guajiras tradicionales, ¿no? Alguien podría hacer. Bueno, si ustedes quieren utilizar acordes, por ejemplo, con séptimas menores, ya saben que pueden hacer esto. Por ejemplo, la menor 7. Mi fa. Sol sostenido, la menor 7, mírelo acá. Es decir, pisa la segunda en el primer espacio, segunda cuerda. La cuarta cuerda en el segundo espacio y deja la tercera al aire. Ese es un la menor 7. Por ejemplo, un re menor 7 es esto. Distinto al re menor que hemos visto, ¿no? Sino re menor 7. Es decir que la primera cuerda la pisa con el dedo 2. Primer espacio. La segunda en el segundo espacio, pero con el dedo 1. Y la tercera cuerda en el segundo espacio. Tercera cuerda, ¿no? Con el dedo 3. Ese es un re menor 7. Y el mi sin mi natural, ¿no? Entonces le podría quedar esto así. Ya los arpegios, ¿no? Los arpegios sí, cada uno juega. Usted verá si toca la primera en primera instancia, quiero decir, o si la tercera o si la segunda. Eso es a gusto, ¿no? A placer, pues a voluntad de cada ejecutante. Entonces, digamos que hay muchas formas de tocar la guajira, ¿no? Pero yo les estoy compartiendo como lo más básico. Ahora, en el esto de la salsa, por ejemplo, ustedes van a escuchar guajiras. Una de las guajiras más famosas, por ejemplo, el ratón de que canta Cheo Feliciano, ¿no? Entonces, voy a hacerlo fácil. Claro, y aquí los cambios no son primero, cuarto y quinto, sino que, digamos, enriquecieron un poco más la armonía. Es posible que algunos no comprendan estos acordes. Voy a hacerlo sencillo, por ejemplo. La menor, 2-7, ¿cierto? Si menor 7, bemol 5 y mi 7, ¿cierto? En esto de la guajira, ya más urbana, ¿sí? Por ejemplo, en eso de la salsa, hay una guajira muy famosa que es el ratón, que interpreta al famoso puertorriqueño Cheo Feliciano, ¿no? Él hizo eso con Joe Cuba, con la Fania, en fin. Entonces, por ejemplo, si ustedes escuchan esa guajira, ya no es la tradicional de primero, cuarto y quinto, sino que si ustedes, claro, eso lo tocaron con piano, en fin. Entonces, por ejemplo, ellos aplicaron esta progresión armónica. La menor, 2-7, si menor 7, bemol 5 y mi 7. Ahora pueden enriquecer eso con la menor, puede ser un do 13, ¿no? Hay muchas formas de tocar eso. Si 13, si bemol 13. No, hay muchas formas de tocarlo. Hacer aquí el si menor 7 bemol 5, mi 7 bemol 9. Entonces hay muchas formas de tocarlo. Por ejemplo, yo puedo hacer un la menor 7 acá, ¿sí? La menor 7, o hacer un do 13 acá, o un do 7, o un do 9, no sé, o un do 9. Sí, puedo hacer si menor 7 bemol 5 acá. Puedo hacer aquí el si menor 7 bemol 5 y mi 7 o mi 9, ¿no? Mi 9, por ejemplo. O mi con la novena aumentada, mi 7 novena aumentada. Hay muchas formas de hacer esto, que es lo que vulgarmente llaman envenenado, ¿no? Un término un poco muy, muy populacho, ¿no? En el lenguaje así. Pero bueno, entonces lo que quiero decirles es, ustedes ya van explorando, ¿no? Por ejemplo, esto es un la menor 7, ¿no? Puede ser un do 13 acá, do, ¿no? ¿Sí? ¿No? Entonces, por ejemplo, esto es un mi 7 sostenido 9, ¿no? Este es el mi 9, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, tenemos este mapa así. Do,
mi. Este es un mi 9, pero la novena ahora la alteramos un semitono, es esta aquí. En este caso es como si fuera un fa doble sostenido, ¿no? Entonces, bueno, los que de pronto tengan un nivel un poquito más avanzado, pues pueden utilizar este tipo de acordes, ¿sí? Bien, no sé si alcanzan a apreciarlo ahí. Este es un la menor 7, o lo pueden hacer así sencillo, ¿no? Con cejilla acá, o la menor 7, así, la menor 7 así, o la menor natural, o la menor natural acá, ¿no? Entonces, de pronto, pues haga los 2-7, sencillo, ¿no? El si, no lo vayan a hacer ni si menor, ni si 7, sino que como estamos en modo menor, ese es un acorde semidisminuido, o sea, menor, un acorde menor con una séptima menor, y su quinta es bemol, ¿no? Y él resuelve el quinto grado dominante así. Puede hacer mi 7, mi 9, ¿no? Bueno, en fin, cada uno aplicará eso. Entonces podría ser algo así. Inclusive pueden hacerlo cromático, ¿no? Sustitución cromática. La menor, do, 13, hacemos un do bemol, 13 o un si, si bemol, y caigo a la menor. Esas son formas de rearmonizar, ¿no? Formas de conducir las voces. Estoy tratando de hacerlo fácil, ¿no? Bueno, entonces espero que hayan comprendido. No olviden esto. Sí, eso es muy importante para las guajiras. Y no olviden que las guajiras generalmente, ¿no?, son muy de un tempo pues lento relativamente, ¿no? No son pachangas, no son mambos, sino son piezas, bueno, que en un principio pues le hablaban al campo, ¿no?, a la campiña, a la naturaleza, a las aves. En fin, las temáticas están relacionadas con eso. Traten de escuchar guajiras y yo les recomiendo, tomen la famosa guantanamera. Mírenla acá, por ejemplo, la guantanamera es... No olviden que la melodía de esa pieza comienza con la nota 6 de ese acorde. Entonces, do, re, mi, fa, sol, la... Do, re, mi, fa, sol, la, es en la sexta. O sea, en este caso, esa nota allí no es del acorde de triada de do. En ese caso es un do 6 con una sexta agregada acá. Pues el compositor la hizo así. One, one, one. Ahí tiene que pensarla, ¿no? Muchas personas tal vez ahí cometen el error de pues desentonarse, ¿no? Desafinarse, pues, porque esa es una sexta. No es muy normal que las canciones comiencen con sexta, con séptima mayor, ¿no? O con novena, o con oncena, oncena alterada, ¿no? Entonces, generalmente las canciones comienzan con, ¿no?, con las notas del acorde de triada. Do, mi, sol, do, ¿no? Pero en este caso, esta guantanamera comienza es con la sexta del acorde. Do, re, mi, fa, sol, la. Entonces, miren acá. Guantanamera. ¿Lo ven? Guantanamera.
gira guantanamera. Pues háganlo sencillo. Guajira, ¿ok? Escuchen bastante guajiras y canten, por favor.